Ante la escasez de agua y razonamientos que se agudizan, la Asociación Hondureña Administradora de Agua y Saneamiento protestaron al frente del Servicio Nacional de Acueducto y Alcantarillado, SANAA, exigiendo que se construyan represas nuevas como una alternativa ante la falta y demanda del vital líquido. ¿Qué? Y los pobladores están molestos porque ellos reclaman, ¿cómo es posible que no los están dando agua y estamos tener que estar pagando de recibo puntualmente cada mes? Por lo consiguiente, entonces nosotros estamos exigiendo la construcción de un nuevo embalse como lo es Guacerique 2. Ya están los estudios elaborados, ya se sabe cuánto es el monto a pagar por la construcción de esta obra. Esperan que se analice y se aprueben las partidas presupuestarias en el Congreso Nacional para la construcción de nuevos embalses. Por lo que estamos exigiendo que en la partida de este presupuesto que se va a aprobar en el Congreso Nacional para el 2020, se crea una partida por lo menos de 70 millones de dólares para empezar ya a construir por lo menos la primera etapa, lo que sería Guacerique 2. Son más de 100 millones de metros cúbicos de agua el déficit en la actualidad en Tegucigalpa, lo que ha sacado a las calles a los protestantes. Lo estamos haciendo porque estamos en invierno y nosotros carecemos del vital líquido que es el agua. Nosotros en la colonia San Buenaventura el agua nos venía dos veces a la semana y ahorita nos está viniendo cada 8 días. Para esta defensora del ecosistema de Honduras, no sale del asombro. ¿Cómo es posible que los gobernantes en tantos años no hayan hecho algo al respecto y que son los mismos empresarios los que deben millonarias sumas al SANAA? Bueno, los ambientalistas hace más de 30 años venimos solicitando a todos los gobiernos que se construyeran mínimo dos represas en Tegucigalpa. Nunca lo hicieron porque aquí solo llegan a robar, a robarse el dinero del pueblo. Y otra cosa que hay que decir, que gran cantidad de empresarios no pagan el agua. Entonces son millones los que le deben al SANAA, pero a la gente pobre sí se la quitan y anda persiguiéndolo. Los protestantes seguirán en las calles, aseguraron, mientras no se construyan las represas que son urgentes en la capital. Y es que solamente Tegucigalpa cuenta con 3 represas, la Concepción, la represa Los Laureles y la represa El Picacho. Lastimosamente son cerca de 2.000 colonias en Tegucigalpa que deben de suplir con el vital líquido, pero los 3 embalses no se dan abasto. En cámara de Manuel Zúñiga, Lili Valladares, Noticias.